Ford Flex. Este carro tiene un motor de 3.5 de 24 válvulas. El motor es Duratec V6 y lo está al volante mi amigo que viene de Texas. Dile algo ahí. Mario Dueñas. Nice Mario, car. Very nice. Mario Dueñas al volante. Este carro tiene 262 caballos de fuerza. Empieza en 36.555, llega hasta 41.520. No está tan costoso para todo lo que tiene. Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere. Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecido con la suerte. Tengo permiso de publicar esto, ¿no? Of course. Ok. Nice driving experience. And a nice, awesome car. Ahora estamos manejando con mi amigo Mario Dueñas de Texas, el nuevo Ford Flex. Este Ford va a salir al mercado en el verano. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía es un privilegio manejarlo. Hemos andado el día entero en él y mucha gente lo mira por eso, porque no existe. Y ya me di cuenta que lo están mirando. Es un carro amplio, no es un carro pequeño. Al principio, cuando venimos llegando, yo pensé que íbamos a manejar un carro que tenía que ver un poquito con el Scion, el Honda Pilot, ese tipo de auto, pero no. Este auto es grande, es un auto de 7 pasajeros sentados. ¿Un full size? Es un full size, pero es un SUV bajito. Eso es lo que tendía a confundir un poquito, porque es bajito, no es alto, no es un gran SUV. Entonces, tiene mucha amplitud adentro, tiene lujo adentro, tiene detalles, por ejemplo, si se fijan aquí, la madera, ¿no? La madera, todo cromado, la terminación del material, mira qué buena, mira. Hay carros que tú te montas y sientes inmediatamente el plástico, que es un plástico barato, un plástico no de buena calidad. Y este carro está bastante bien, bastante aceptable. El volante también tiene madera, entonces es un volante de cuatro partidas, ¿no? Entonces tengo controles a la mano derecha del volumen, teléfono, y para controlar todo lo que es multimedia aquí del auto. A la mano izquierda tengo para controlar el cruise control del auto. En el centro tenemos este panel que baja totalmente cromado, es plástico, pero está bien terminado, con un reloj en el centro, analog en la parte de abajo, dos botones de para cambiar la hora y todo. El auto, la pantalla de navegación es una de las más grandes que he visto en cualquier auto. Está muy bien y la calidad de lo que se ve en ella digital es muy buena. Pasamos hoy en la mañana por lugares oscuros y inmediatamente cambia, sabe que es de noche, sabe que es de día. Entonces, en esa parte está muy bien el auto. El auto también, aquí tenemos para controlar los diferentes sunroof que tenemos, porque tenemos varios aquí. La terminación de los asientos, por lo menos este modelo tiene asientos de cuero, súper cómodo, amplio. Estamos hablando hace rato de que es muy amplio, que es muy cómodo el auto, ¿no? Entonces, podemos controlar aquí todo lo que es el sistema de navegación, pero aparte, como esto es un Ford, Ford tiene el contrato exclusivo con Microsoft de su sistema Sync, y entonces ahora se asociaron también con Sirius Travel. ¿Qué quiere decir? Que ahorita buscábamos una gasolinera y no solo encontramos una, encontramos cuatro, y encontramos cuánto valía la gasolina en cada gasolinera. Entonces son cosas que van añadiendo, ¿no? Te van presentando que al final todo eso tienes que pagarlo, nada se lo van a poner al carro por ponérselo, son cosas extras que trae el auto, que estoy seguro que el modelo básico a lo mejor no lo trae. Son muy cómodas, son cosas que te acostumbras a tenerla y después es muy difícil no tenerla, ¿no? Entonces, muy, muy, muy bueno. Yo creo que se va a vender, pero Ford ha salido con un carro que yo creo que está bastante bien, bastante bien. Cuando te pones a manejar el carro en el volante, te das cuenta más todavía de lo que estamos hablando, ¿no? Que está muy bien el auto. Y ahorita comentamos también que la calidad de los carros americanos
no solamente Ford, aquí estamos hablando de las tres compañías, ha mejorado en los últimos 3 o 4 años mucho, ¿no? Sí. Ha mejorado mucho, tenemos un cambio impresionante aquí mismo en las terminaciones. Era muy difícil encontrar todos estos detalles en un carro americano hace unos años atrás, que ya ahora se han dado cuenta que la competencia es grande. The chief designer for the Ford Flex, and I want to take you through a few of the design elements of the car. I also want to introduce you to a couple of our other team members. One of the first things that you're going to notice is a very distinctive shape, and it's what we call a two-box shape. When I say two-box, what a two-box basically is, it's a box on a box. So you have a passenger cabin, which is one box, and you have the motor area, which is another box. The element of the design is basically the color, the graphic breakup on the car. If you take a look at the body side is one unit, and then we go to the greenhouse, which is an all-black greenhouse. All the pillars are black on it, and it forms its own graphic element. And then you have the floating roof, which is separated by the greenhouse. And the ingress-egress accommodations of the Flex. So we stretched the wheelbase on the platform. We started with 5 inches, and what we did with that 5 inches is we moved the B pillar aft, and then we added all the 5 inches to the second row. To use that space, one of the things we did is we developed something called a hidden rocker system. And you can see sort of how the door comes around the bottom here. Feel free to step around. It really takes the rocker panel out with the door. So what it does is it leaves a very clean surface. You don't get dirty pant legs when you're climbing in, and it also helps you with step over height because you're entering the vehicle closer into the vehicle. We also have 7 or 6 passenger seating. This one here is set up with 7 passengers, so it's 3 in the second row. You can also get optional quad seats with a console in the middle or no console for access to the third row. I mean, it's developed off the Taurus X platform, which many of you are familiar with, which is a 5-star from every aspect. We took that and built on it, so we knew we had very good load carrying performance, very good crash pulse performance. Put in the safety features we needed, like the side curtain airbag. So the side curtain airbag is a standard feature, goes all the way across all 3 rows. We also have standard advanced track with roll stability control. In terms of the platform, we also pulled in the 3.5 liter V6 engine, which most of you would be familiar with from the Taurus X, the Edge, and the MKX. And again, you'll get to experience that this afternoon, so I appreciate your feedback once you do drive the car. Tell us what you think about it.